Buen día, estimado jurado y asistentes. Mi nombre es Eric Pérez García y presento el trabajo nombrado como Estudio Histológico en Miocardio de Rata huista, hembra o con terapia estrogénica temprana y tardía, realizado en el Laboratorio de Farmacología del miocardio en la Facultad de Estudios Superiores CautiLán. Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la principal causa de muerte de las mujeres tanto en México y en el mundo. El riesgo de padecer estas enfermedades en las mujeres aumenta con la edad, y uno de los principales factores de riesgo es la menopausia. Cuando las mujeres entran en un estado postmenopáusico, una de las consecuencias es la disminución de la producción de estrógenos, los cuales han demostrado tener efectos cardioprotectores. Una de las propuestas para combatir las enfermedades cardiovasculares en mujeres postmenopáusicas es la terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, el uso de esta ha sido controversial, debido a que en diversos ensayos clínicos se han presentado efectos cardíacos adversos y riesgo de padecer cáncer de mama, entre otros. Aunque el fracaso de estos ensayos para respaldar el papel protector de la terapia de reemplazo hormonal en la reducción de las enfermedades cardiovasculares podría deberse a la falta de criterios de inclusión, como el tiempo transcurrido desde el inicio de la menopausia hasta el inicio de la terapia. Por lo tanto, en el presente estudio se evalúan los cambios morfológicos del tejido cardíaco de rata Wistar hembra ovariectomizada con terapia de reemplazo estrogénica temprana y tardía, por medio de un análisis histológico cualitativo y cuantitativo para establecer los efectos que tiene la terapia en el corazón. Para ello se utilizaron 36 ratas Wistar hembra, las cuales fueron distribuidas en 6 grupos: sham joven, sham ovariectomía de semanas, 20 semanas, terapia de reemplazo estrogénica temprana y tardía. Para los grupos ovarectomía 10 semanas, 20 semanas, terapia de reemplazo estrogénica temprana y tardía, se realizó una cirugía de ovarectomía bilateral. Para el grupo ovarectomía 10 semanas, se obtuvo muestras de tejido cardíaco a las 10 semanas post-ovarectomía. Para el grupo OVX 20 semanas, se obtuvieron muestras 20 semanas post-ovarectomía. Para los grupos con terapia de reemplazo estrogénica temprana y tardía, se administró estradiol a una dosis de 5 microgramos por kilogramo por día durante 10 semanas. La terapia de reemplazo estrogénica temprana empezó 3 días post cirugía, mientras que la terapia tardía inició ocho semanas post cirugía. Se obtuvieron muestras de tejido cardíaco, se cortaron en secciones de 10 micras, se tiñeron con tinción de hematoxilina y osina y Mason, se montaron posteriormente por portaobjetos. Para ello se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos. El análisis cualitativo se basó en realizar un barrido microscópico a 4X e identificar las áreas que presenten anormalidades morfológicas. Se observaron a 40X y se capturaron las imágenes y finalmente se registraron las observaciones correspondientes. Mientras que para el análisis cuantitativo se midieron las áreas de los cardiomecitos y la deposición de colágeno. En el área de los cardiomecitos se realizó un barrido microscópico a 10X y se identificaron las áreas a medir en el ventrículo izquierdo. Posteriormente se observaron a 40X y capturaron tres imágenes por muestra. Se midieron cinco cardiomecitos por cada imagen. En la medición de la deposición de colágeno se realizó un barrido microscópico a 10x y se identificaron las áreas con mayor deposición de colágeno en el ventrículo izquierdo. Se observaron a 40X y se capturaron tres imágenes por muestra, midiendo el área ocupada por el colágeno y calculando el porcentaje de colágeno por muestra. Finalmente se construyeron las gráficas y se realizó el análisis estadístico correspondiente. En cuanto a la histología cuantitativa en la deposición de colágeno, se observa que el grupo SHAM presenta una mayor deposición de colágeno comparado con el grupo sham joven, lo cual puede ser ocasionado por los efectos del envejecimiento, mientras que en el grupo Vectomía 10 semanas se presenta una diferencia significativa con respecto al grupo sham joven, lo cual puede ser ocasionado en un principio por la deficiencia de estrógenos. Trascurrido el tiempo hasta las 20 semanas, se observa una disminución de la deposición de colágeno, que puede ser ocasionada por mecanismos compensatorios del organismo mientras que en los grupos con terapia de reemplazo estrogénica temprana y tardía no se observan efectos de la deposición de colágeno. En cuanto al área de los cardiomiocitos en el grupo sham se presenta una mayor área de estos comparado con el grupo sham-hobin, lo cual puede ser por los efectos del envejecimiento, mientras que en el grupo ovariectomía de 10 de semanas se presenta una mayor área de los cardiomecitos con respecto al grupo Hove, lo cual puede ser en un inicio por la deficiencia de estrógenos, pero trascurrida la ovariectomía 20 semanas se observa una disminución del área de los cardiomecitos, mientras que en la terapia de reemplazo estrogénica temprana y tardía se observa un ligero aumento en el área de los cardiomecitos, lo cual puede significar que la terapia de reemplazo estrogénica no presenta efectos sobre el área de estos. En la figura 3, se observan imágenes representativas de la deposición de colágeno, mientras que en la figura 4 se observan imágenes representativas de los cardiomicitos. En cuanto a la histología cualitativa, en la figura 5, A y B se observan grandes infiltraciones de linfocitos, las cuales pueden representar una miocarditis, mientras que en la figura 6, A, B, C y D se observan grandes áreas de Deposición de colágeno, las cuales pueden ser consecuencia de un infarto miocárdico. Por su parte, en la figura 7, C y D se observan grandes infiltraciones de neutrófilos y linfocitos, respectivamente, las cuales pueden ser representadas como miocarditis. El envejecimiento causa diversos cambios morfológicos, incluido el aumento en la deposición de colágeno, donde la varectomía empeora las alteraciones en la estructura cardíaca, sin que la terapia de reemplazo estrogénica temprano o tardía pueda evitarlos. <laughs>